Damas y caballeros, ahora sí nos encontramos frente a la evolución de lo que veníamos manejando y habíamos denominado como el poderoso Mavic Pro. Y es que el dron que presentó DJI ayer 23 de agosto realmente sí es una evolución del Mavic Pro. Estamos hablando del Mavic 2, que como ya saben, fue presentado en dos versiones. A la vez sorprendió y a la vez no. Digo esto porque antes de que se lanzara, la verdad ya teníamos características, teníamos imágenes, y lo que realmente causaba gran incertidumbre era su precio. Precio que al final de cuentas, frente al último video que había subido basado en la última filtración errónea, coincidió. Este dron está arriba de los $1,500, y cuando digo arriba, obviamente estamos hablando de el combo, porque este dron con una batería, la verdad es que no da. Estas dos versiones que estamos hablando del Mavic 2 son el Mavic 2 Zoom y el Mavic 2 Pro. Y la diferencia del uno al otro son $200. El Mavic 2 Zoom se encuentra en el precio de $1,249, mientras que el Mavic 2 Pro se encuentra en $1,449. Súmele $340, que prácticamente lo redondea al Pro en $1,800 y al Zoom en $1,600. Estamos hablando de que lo pida directamente a la página, y de aquí hago mi primera apelación y abro paréntesis. Me encantan los paréntesis. Y es que una de las falencias de toda esta nueva presentación es el precio. Y no hablo directamente por el que sea caro o no sea caro, sino que DJI directamente lo está vendiendo en los precios que he mencionado. Pero por ejemplo, nosotros los latinos o otras personas que se encuentran en diferentes partes del mundo, este precio no es sostenido, así sea comprado entre comillas en una tienda oficial de DJI. A lo que voy, si es una tienda oficial de DJI, DJI debería garantizar el mismo precio que tiene en la página web en sus tiendas oficiales a nivel mundial. Yo sé que no le queda difícil y no es una queja contra los distribuidores, sino directamente contra DJI. Y no solamente de garantizar el mismo precio en todas partes, sus tiendas oficiales, sino el tema de la garantía. Y es hora de que la verdad las tiendas oficiales de DJI también ofrecieran la garantía de sus productos y no toque solamente enviarlos literalmente a sus fábricas o a Estados Unidos, que es un proceso muy engorroso. Y presentemos tres datos muy importantes. Primero, este dron, antes de entrar a las características, claro, se va a manipular con la misma DJI GO 4. Los que vimos pendiente de todo este tema de actualizaciones pudimos notar que unas horas antes del lanzamiento la aplicación se actualizó, pasando de la 4.2.24 a la 4.3, que hacía agregar el nuevo modelo y obviamente las nuevas funciones o modos de vuelo que trae incorporado este dron. Otro dato muy importante sobre el Mavic 2 que no se ha mencionado por allí, es que DJI, querido amigo, te da la opción de que independientemente del dron que compres, sea el Zoom o sea el Pro, si lo envías a la fábrica, ellos te pueden cambiar la cámara. Ejemplo, si compraste el Mavic Zoom y después quieres la cámara del Mavic 2 Pro, simplemente lo envías y ellos se encargan de hacer el cambio. Lo que nos garantiza y nos deja perfectamente claros, queridos amigos, que estos dos drones traen las mismas características y la gran y única diferencia está en las cámaras. Dato interesante, ¿no? Pues de eso se trata este su canal. Y vamos a empezar argumentando y ya entrando a darles respuesta a lo que muchos de ustedes me preguntaban por mis redes sociales, cosa que no había querido dar mi opinión mientras hacías mi análisis. Hatu, ¿cuál de los dos drones te parece más interesante o cuál es el mejor? Para empezar, queridos amigos, con el tiempo que llevo volando los drones DJI, y me han hecho incluso mucho esta pregunta y aprovecho y se las respondo. ¿Querían ver mi historial de vuelo? Bueno, ahí se los muestro, más de 85 horas de vuelo. Ni un accidente en vuelo. El único accidente que tuve, disculpen la expresión, fue más tonto y estúpido en Bogotá, que bueno, los que me siguen de antaño saben cómo fue. Pero no fue literalmente volando, no he tenido, gracias a Dios, accidentes.
de este tipo, dentro de sus falencias del Mavic Pro, y que el 60% de su historial es con el Mavic Pro, hoy te puedo decir que para mí no es que uno sea mejor que el otro. La verdad es que tú, a la hora de seleccionar un dron, tú debes de escogerlo de acuerdo a tu necesidad o de acuerdo al uso que le vayas a dar. Voy a hablar en tres aspectos muy importantes, y en este caso a tres tipos de personas o personal que le he podido brindar capacitación a la hora de manipular o manejar este tipo de drones. En el tema de seguridad, yo he capacitado a policías, ejército, cuerpo de seguridad, en este caso los de Buenos Aires, y me preguntaban: Hatu, ¿cuál de los dos nos recomienda o nos parece mejor? En este caso, obviamente, por las características, lo voy a decir de una vez y al final va a quedar constatado, la mejor opción vendría a ser el Mavic 2 Zoom. ¿Por qué? Uno, por la calidad de imagen que ofrece y el zoom óptico y el zoom digital que da este dron. Obviamente que a la hora de seguridad, lo que tú necesitas es mantener el dron a una altura prudente y sensata y hacer acercamientos y tener detalles de lo que está pasando. En este caso, en el mercado central de Buenos Aires, lo que hacen es monitorear, ¿sí?, todo el mercado, y obviamente tener un zoom de esta calidad le va a ser mucho más fácil el trabajo que tal vez comprar el Mavic 2 Pro, que si bien tiene una cámara mucho más profesional, la Hasselblad, pero no se acomoda ni va a llenar las expectativas del uso que le va a dar este grupo. Diferente sería, ejemplo, el grupo de fotógrafos con los cuales pude compartir, por cierto, saludos a todos ellos, en Santa Fe, cerca de Rosario, allá de Argentina. A ellos, como fotógrafos, realmente el dron que se les acomoda a su profesión, obviamente va a ser el Mavic 2 Pro. ¿Por qué? Por la calidad profesional que ofrece esta cámara. Y dejemos claro el argumento de que una de las grandes evoluciones que tuvo el Mavic 2 es la calidad de sus dos cámaras. Digo sus dos cámaras porque la del Zoom, aunque es un poco más económica, obviamente que te quede claro y como referente, están arriba y son superiores a las del Mavic Pro. Hablando de su calidad robusta, entre otros detalles que la verdad merecen un video, pero en este caso estamos haciendo un análisis generalizado sobre el Mavic 2 como tal, y para que la gente se empiece tal vez a ubicar y se haga un concepto de cuál de los dos comprar. Aunque con lo que he mencionado hasta ahora, creo que ya muchos les empieza a organizar la idea y sabrían por qué dron inclinarse. Ejemplo, una persona que tal vez estaba esperando el Mavic 2, que va a ser su primer dron, pero no sabe de fotografía, la verdad es que si compra el Mavic 2 Pro, no le va a sacar el jugo si no sabe lo que es del obturador, si no sabe manejar lo de apertura, que la luz, todo eso. Va a ser un dron sobrecalificado en cámara para esta persona. Si compra el Mavic 2 Zoom, pues obviamente sigue teniendo una buena cámara, y pues automáticamente se va a ahorrar $200. Básicamente esa es la perspectiva que quiero mencionar cuando empiezo a dar este tipo de ejemplos y detalles que nos ayuden tal vez a orientar sobre el uno y el otro. Pero entonces, en cuestiones generales, para mí no es que uno es mejor y el otro es peor. No, en este caso tú vas a escoger el dron que se acomode a tu necesidad. Por último, y para que pasemos a las especificaciones, hay lugares donde a los drones les disparan. Y aquí le estoy respondiendo a aquellas entidades del gobierno que me siguen, que me han hecho la pregunta. Hasta es un honor, por cierto, que sigan cada una de mis pruebas y todo lo que hacemos en este su canal. Obviamente para ustedes, señores, es el Mavic 2 Zoom. ¿Por qué? Mayor altura, sigilo, zoom. Si me entienden, no tengo que entrar en detalle. Entonces, por eso, vuelvo y repito, de acuerdo a tu necesidad, así vas a escoger ¿qué? El dron. Ahora entremos a cada una de las características que posee el Mavic 2 en cuanto a superioridad al Mavic 1, y así vamos a entrar como a tener una mejor definición de este producto, que independientemente, desde ya les puedo decir que este dron bien utilizado es una bendición para la humanidad. Y cuando digo esto es porque siempre me he enfatizado a que estos drones
Y la gente solamente lo ve desde la perspectiva de tomar una buena foto, un buen video, ahora en el campo cineasta, pero la verdad es que estos drones están prestando un servicio mucho más allá. Y lo que es el Mavic 2 va a ser un dron que va a ser una herramienta muy eficiente en muchos campos laborales. Sin duda alguna, esto va a ser así. Imagínense las empresas de salvamento y rescate utilizando el Mavic 2 Zoom, ¿sí? Por sus cualidades, la opción de zoom óptico y zoom digital, porque es una mezcla de ambas, ¿sí? Quiero que nos proyectemos realmente a eso, no solamente nos quedemos en que es excelente cámara voladora, sino todo lo que podemos explotar y utilizar este dron. Bien. Y antes de enmarcar las características relevantes del Mavic 2, dejemos claro que la cámara del zoom es de 12 megapíxeles, la cámara del Pro es de 20 megapíxeles, con un sensor de 1 pulgada, y ni hablar de la opción del diafragma variable. Para los que son fotógrafos entenderán, esto es una maravilla. En el zoom no es así. Lo que sí es que en las dos cámaras, perdón, el obturador es electrónico. El Pro trae unas opciones de color, de 10B y bueno, etcétera, que la verdad son una locura. Pero igualmente el zoom también da esa opción de, a la hora de tomar fotografías panorámicas, nos da una fotografía de alta definición de hasta de 48 megapíxeles, que es una opción bastante interesante. Por eso, repito y menciono que, de acuerdo a tu necesidad, después de conocer las propiedades globales del dron, estudia muy bien cada una de las cámaras. Ahora, en cuanto a la grabación de video, las dos graban las mismas resoluciones, al mismo bitrate, 100 megas. Algunos se han quejado de que no grabe a 4K 60 frames por segundo. Para otros eso no va a ser ningún problema, ya que grabar en 4K y editar no es nada sencillo. Hay gente que estoy seguro que nunca ha grabado con 4K con el Mavic. Otros, bueno, será un factor importante. Pero ahora, bien, esas características que hacen que este dron sea una locura, empezando con los sensores omnidireccionales, que quiere decir que tiene sensores en todas las direcciones: arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha. Pero cabe mencionar que los sensores laterales no van a funcionar todo el tiempo, así que no te confíes, porque en un vuelo que creas que él te va a avisar, lo puedes accidentar. Solamente se van a activar, como pasaba en el Phantom 4, hasta donde tengo entendido, con algunos modos de vuelo, especialmente tal vez trípode o anti-trac. Ahora, hay algo que define tal vez este dron, o para mí lo definiría, y es que para mí este dron tiene inteligencia artificial. Especialmente porque, hablando de los sensores, y ya que se le agrega lo de su antecesor, pero creo que a la vez mejorado, el sistema APAS, que es como esa capacidad del dron tomar de decisiones e ir esquivando obstáculos, que va a ser muy efectivo por lo que se ve a la hora del seguimiento, es una locura o es una pasada. Ahora, en lo que tenía que ver con el seguimiento, dentro de esa evolución lo han denominado Altitrack 2.0, lo cual soluciona un gran problema que se venía presentando en los drones anteriores, y era que si nos perdían 2 o 1 segundo, ya quedaba perdido el seguimiento. En este caso, gracias a esta, que llamo a esa inteligencia artificial que tiene este dron, es capaz de predecir el movimiento, y así tú te tapes por unos segundos, no te va a perder. Muy interesante esta opción. Ahora hablemos de la velocidad que alcanza: 72 kilómetros por hora en el modo Sport. Obviamente, hablando del modo Sport, que se activa al lado derecho, siguiendo de manera tradicional como lo era en el primer control. Este control allí trae una opción que se llama modo trípode, que vendría a ser una opción directa sin necesidad de entrar a la aplicación. Nos ofrece una distancia de vuelo de 8 kilómetros de distancia en FCC, en CE de 5 kilómetros. En cuanto a lo que tiene que ver con el tiempo de vuelo, son 31 minutos de vuelo. Trae hélices de bajo ruido. En cuanto al detalle del infrarrojo que viene dentro de los sensores, tiene un alcance de 8 metros de distancia. En la parte inferior trae un LED que literalmente es una lámpara, mirándolo en acción en pruebas de amigo youtuber. Un almacenamiento interno de 8 gigas y soporta una micro SD de 128 gigas. Y cómo no mencionar el nuevo sistema de transmisión, el OcuSync 2, que nos ofrece menor latencia, técnicamente hablando. En español esto quiere decir que para los que vuelan más lejos o a larga distancia van a tener mejor transmisión o conexión en cuanto a la imagen, a 1080p.
Y obviamente quienes no vuelan lejos, pero vuelan en sitios donde hay magnetismo, que obviamente afecta la potencia y la transmisión, nos ofrece que va a haber una mejor experiencia, ya que este tipo de transmisión va a ser más robusto y más resistente a las interferencias. Habría que probarlo, pero bueno, es lo que prometen. Y ese detalle de que las dos cámaras, tanto la del Zoom como la del Pro, la Hasselblad, va a ser compatible con diferentes tipos de filtros. En este caso, algunos fabricados directamente por la DJI. Básicamente, esas son las novedades o las características más relevantes de este nuevo dron. Cabe decir que el Mavic 2 definitivamente es una evolución en todos los aspectos del Mavic Pro. Pero esto no quiere decir que el Mavic Pro quede obsoleto. Señores, el Mavic Pro es el Mavic Pro, es el poderoso y larga vida para el Mavic Pro. Y desde ya les dejo, tengo que decirles que apenas yo pueda tener el Mavic 2, obviamente el Mavic Pro pasará a ser el padrino de este dron. Porque si han visto, todos quieren parecerse al Mavic Pro, ya sea en diseño. Y los fabricantes de otras marcas, incluso de DJI, duermen y sueñan siempre tratando de superar este dron. Y al menos ahora sí lo han hecho con el Mavic 2. ¿Que por cuál se baja tú? Pues sencillo, por mi forma de ser y que me gusta buscarle diferentes aplicaciones, en el buen sentido de la palabra, después de testear y probar todo obviamente, apenas pueda yo me voy a ir por el Mavic 2 Zoom. Sí señores, por esa versión. Espero que hayan podido aclarar dudas. Por cierto, si alguno se preguntaba sobre el Mavic empresa, yo digo no lo descarten. Va a ser cuestión de tiempo para que sepamos de ese dron. La línea Phantom 4 no va a desaparecer, pero obviamente quien tenga que decidir entre un Mavic 2 y un Phantom 4 Pro ya no hay dificultad. Obviamente el Mavic 2 está por arriba, portabilidad, un minuto más de vuelo y ya casi nada que envidiarle en cámara. Así que pues es obvio, me imagino que la movida de DJI allí será bajar de precio. Así que bueno, eso era lo que quería compartir, ese es mi análisis sobre este nuevo integrante de la familia DJI. De allí la recomendación de que por ser nuevo, ojo, porque es cuestión de tiempo para que salgan las primeras actualizaciones de firmware, que van a ir corrigiendo uno que otro detalle que nosotros como usuarios vamos a ir identificando. Como siempre, no olvides darle like, compartir y si no te has suscrito, suscríbete porque eso es lo que va a hacer que con el tiempo tenga el número representativo de DJI para que nos envíen y nosotros también podamos testear estos drones, estas nuevas tecnologías como lo han podido hacer otros youtubers. Como lo dijo el amigo Jin Chan en la presentación, lucha por lo que te gusta y lo que te apasiona. Al principio es difícil, pero después vale la pena, la mejor vibra y obviamente voy a tener el placer de conocerme con algunos, ya me lo han mencionado, en la semana del dron en Bogotá. El martes estaré partiendo para la ciudad de Bogotá. Dios les bendiga, la mejor actitud y bueno, eso es lo que hay y nos veremos en la próxima.